Tapada. Hoy os vengo a hablar de Night Dark. Alburique diferente. Killer Queen, que es. Creo que este Miles Morales. Aquí lo tenéis. Aunque en realidad. De, yo soy muy fan. Trae. Hola, hoy os quería hablar. Bueno, voy a hablar yo. Luego, si que vosotros queréis contestar en los comentarios y demás, quería hablaros un poco de los autores apareciendo en sus propios cómics, ¿no? Que esto es algo que siempre me parece bastante curioso. Nos gusta salir a veces como personajes, ¿no? Como secundarios, pues igual ser protagonista pasando por la calle y ponerte a ti de fondo y demás, es una cosa que suele gustar, ¿no? Ponerte a ti, ponerte a tus amigos y demás. Luego hay otros que van más allá y que se ponen de protagonistas. Recuerdo una anécdota que explicaba, creo que era Peter Milligan, con el cómic de Minx, ¿no? Igual no tengo el nombre para que no sepáis quién, pero lo dibujaba cierto autor que tiene tendencia a dibujar a sí mismo como protagonista de todas las historias. Entonces, si veis los cómics que dibujaba esa persona, pues veréis que se parece mucho, es una versión estereotipada de él, pero bueno, es algo así. Entonces el tío dijo, cuando fue a hacer el TVO ese, le dijo, no te dibujes a ti mismo, no te dibujes a ti mismo, y el otro, y se dibujó a sí mismo. Con lo cual hizo que al final sufriera el personaje y que se tuviera que dibujar a sí mismo con el personaje sufriendo y pasando calamidades y demás. Entonces, bueno, esto es una cosa que es curiosa, ¿no? La gente apareciendo en los TVOs. Luego tenemos el género autobiográfico, que entonces es normal en ese género que aparezcan los autores como protagonistas, ¿no? Eso ya es de lo normal, ¿no? Te pones a ti mismo, o a veces hay autobiográficos falsos, que es otro personaje, pero eres tú y demás. También hay cómics que no son autobiográficos, que no tiene nada que ver, pero la gente dice, este eres tú, este te has hecho a ti mismo diciendo tal. A veces sí, a veces no, muchas veces nos montamos unas teorías y unas cosas sobre los cómics, esto lo ha hecho por esto, los cómics, las películas y los libros, y luego el autor lo ha hecho, yo qué sé, porque le ha salido las narices o porque le quedaba bien esa viñeta así. No, pero la gente, ay, pues es que Steven Spielberg al principio de la Arca Perdida y tal y cual, y luego pavo se escojona. Y luego también a veces, de tanto decirlo a algunos críticos o alguno, dice el autor, hostia, pues esto está bien, no tenía ningún tipo de discurso, pero ahora voy a incorporarlo, ¿no? Y cuando haga las charlas, diré tal, ¿no? Que eso también, que un día podemos hablar, ¿no? De cómo muchos cómics no tienen, no, bueno, muchos cómics, no, muchos autores de cómic no venden la obra en plan como la venden las películas, prefiero. Es la mejor película que he hecho nunca, no sabíamos qué hacer en mi siguiente proyecto, entonces me encontré un libro por casualidad. Todo este relato, toda esta cosa, normalmente muchas veces en el mundo cómic es, pues nada, me apetecía hacer un TV pirata y hice un TV pirata. No, 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 una cosa así, de montarse una película o algo así, ¿no? Que a la gente también le gusta todo lo extra de la obra, siempre le gusta, ¿no? La gente es así, chismosa, le gusta cotillar y demás, ¿no? Entonces, los cómics autobiográficos también tiene, a mí me encantan y me gustan, porque somos cotillas y nos gusta ver la vida del autor, que te explique sus cosillas, el Toriyama con su asistente, ¿cómo se llama este? Explicando sus movidas, el Lion Tomain, de vergüenza ajena, en el libro aquel de autobiográfico que dice, ostras, qué momento, pero cómo lo has cagado tanto, ¿no? Nos gusta meter un poquito como el de Office, ¿no? El humor de Ricky Gervais este de personajes que, ostras, cómo la metes hasta el fondo, tío. Pero cómo las cagas así, ¿no? Entonces, nos gusta este tipo de cómics, ¿no? Pero luego, a veces, yo creo que en algunos cómics ese es una cuestión más de ego, de querer ser ellos los protagonistas, ¿no? Y me explico, ¿no? Porque hay determinadas obras, normalmente cuando son históricas, cuando hablan de otros personajes, por ejemplo, en plan, fui a entrevistar a este autor para hacer a este personaje, ¿no? Este personaje que escaló el Everest en el año 94 en pelotas, ¿vale? Entonces, muchas veces está bien, entiendo, el usar a ti mismo como hilo conductor de para arrancar todo y a ti pues yendo al sitio o hablando con la persona y usándolo como hilo conductor o yendo a tu casa y pensando sobre lo que ha hecho y luego se ve lo que has hecho, lo que has dibujado en base a lo que te ha explicado, ¿no? Pero a veces es como que ese autor tiene demasiado protagonismo, ¿no? Incluso se habla de cosas y el autor o la persona que se habla así, que se dibuja a sí mismo, sabe más del tema que el propio, que la propia persona que está explicando el tema, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, está ahí eso, un cómic sobre los pescadores en el mar del Pacífico en el año tal cual, y le dice, estamos ahí con el país, y no me acuerdo, otro, sí, sí, el país tal, ah, sí, 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 porque en el año 1900, lo explica él también, ¿no? Y entonces, como que queda de listillo, ¿no? Y ahí súper sabio, ¿no? Y,
Y como que a mí eso a veces me en un cómic, o sea, que seas el protagonista del cómic, porque el cómic va de eso, es biográfico, me parece guay. Pero a veces hay como necesidad. Y luego a veces también da la sensación, por ejemplo, tenéis Hierba, es un ejemplo. Hierba, ves que la autora se saca a sí mismo hablando de, pues, con señoras de asilos, que explican sus experiencias cuando los japoneses las llevaron y tal y cual, ¿no? Y se saca, no es que se haga mucho, pero sale ahí, pues, pensando qué hacer y demás. A veces es como que también te retrata en plan de que hay autores que están ahí como a la caza. Ven, quiero un tema, quiero un tema para mi próximo cómic. Voy a visitar asilos, voy a buscar mandanga por ahí, ¿no? Que también es un proceso de documentación, ¿no? Pero el sacarte ahí como ahí buscando, ¿no? Porque la autora esta de Hierba va a los asilos llevando sus cómics y demás y preguntando si alguien le quería explicar, a ver, que no es un, es un, es una cosa noble, ¿no? Y que explique toda esa historia, ¿no? Pero, ostras, no es como en plan, pues mira, voy a explicar la historia de mi padre, o mi tío, Hander Flander, no, una autenticidad ahí de que es algo que te han explicado, ¿no? O yo qué sé, claro, es diferente. Por ejemplo, fijaros, mira, en la guerra de Alan, fijaros en la guerra de Alan, se podría haber dibujado a sí mismo el autor, ¿cómo se llama el autor hoy? Por favor, perdóname, perdóname, que solo que estás viendo este vídeo y dirás, no me has mencionado, ¿no? La guerra de Alan, nunca le saca a sí mismo. Y empieza con él, que en realidad se lo encontró en un aeropuerto, hace un transbordo de Estados Unidos a Europa, que son muchas horas, y un señor se sentó al lado y dijo, ah, está dibujando, y le empezó a explicar su vida, la Segunda Guerra Mundial y demás, y ese cómic es, me encanta. Es un cómic biográfico, pero biográfico contado con una forma, con una cierta ingenuidad, entre comillas, a veces naif con algunos temas, otros no, pero como auténtica, ¿no? Como sin fliparse demasiado, ¿no? Y entonces ahí se podía sacar a él y mira, estoy aquí yo con mi amigo, tal, igual, y no se saca, ¿no? Y me parece guay, ¿no? A mí otro se habría sacado ahí y sería un plano de sí mismo y salir un montón de escenas ahí en la cama y no sé qué, así posando sexy, ¿no? No sé. Pero que me resulta muy curioso, ¿no? Esa tendencia de sacarnos nosotros mismos, eso lo entiendo, todos nos sacamos, no es una cosa que. Luego mola sacar a los colegas, porque luego además los colegas se ven ahí, y luego mola que los colegas te saquen aquí. Algún día puedo hacer un recopilatorio de todas las veces que me han sacado gente en un cómic, ¿no? Como me ha dibujado, porque tengo tantos colegas con dibujantes, al final me han sacado en cómics, me han hecho de todo, me han hecho de todas las cosas, ¿no? Hasta ponerme de. Es que no puedo decirlo porque sería spoiler. Después he luchado en la Segunda Guerra Mundial, me han hecho algunas cosillas por ahí. No, también es cierto que un tío con barba y tal gordete, pues puede ser cualquiera, ¿no? Pero a veces me han dicho este, que eres tú, que sí, que sí, que te he dicho a ti, ¿no? En fin, se me recuerda el último maníaco que me ha hecho una caricatura que se parecerá, pero ya parezco que tengo el abuelo jubilado, ¿eh? Me voy a teñir el pelo de rosa o algo y quitar las canas porque ya parezco de. Con el chaval que estoy, ¿no? Y cómo engaña, ¿no? Esta imagen. En fin, a lo que íbamos, ¿no? Que por cierta forma, no sé si los que ya hacen cómic autobiográfico son un poco egocéntricos de sacar, por ejemplo, el Pekar, ¿no? Pekar, el Pekar que siempre explicaba historias sobre sí mismo, siempre, ¿no? Al final hizo otras cosas también, ¿no? Pero ya también como una forma de explicar sus historias, porque le pasaban cosas interesantes, o cosas que no eran interesantes, le daba la vuelta para que pareciera interesante, o porque el personaje era muy potente, ¿no? Porque se veía, estuvo a saber, igual era exagerado, ¿no? Era ficción. Los que se dibujan a sí mismos como personajes acaban adquiriendo el rol del personaje. Por ejemplo, lamentablemente fallecido el John Mann, ¿no? Que hostia, en sus cómics se sacaba él la mierda, pero bien sacada, ¿no? Y que, puff, vamos, ahí. Bueno, es que soy quererlos, a mí me parece brutal, ¿no? Pero, ostras, ya no sé si era una exageración, si, bueno, habría una parte de verdad, pero ya lo lleva al límite y no le importa para nada exponerse ahí, ¿no? Y hay gente que le encanta eso, claro, ¿entiendes? Bueno, a todo el mundo mola ahí, mirar ahí, a ver cómo hacen lo que hacen los demás en sus vidas, ¿no? No sé, chafardear. Y, pero eso, que algunos ahí se les ve yo quiero ser más protagonista, ¿no? Y a falta que salgan ellos mismos ahí desembarcando ahí en Normandía, ¿no? Y dicen, hombre, amigo. Pero no que uno se parezca a él y se haya dibujado a sí mismo, sino que fuera él, ¿no? Ya casi ya hay un poquito de esto. En fin, nada, que quería compartir con vosotros. No sé, ¿os acordáis alguna obra también que salga la gente? O alguna vez que os haya rechinado de usted. Sale demasiado en esta obra que en teoría están hablando de otros, ¿no? Es un poco peculiar, ¿no? Decid lo que os parece si.
A mí me gustan, ¿eh? Casi todos. No digo que estos cómics sean malos, los que digo que se saca mucho a sí mismo, pero que resulta, luego lo analizas y dices, ostras, ahí cómo te sacas, sobre todo si sabes más del tema que la persona que vas a entrevistar, ¿no? Bueno, en fin. Quería charlar esto, hace días que pensaba hacer esto y grabar un vídeo, pero entre una cosa y otra, pues mira, ahí lo tenéis y ya me comentáis qué os parece los autores que aparecen en sus propios cómics.